Dice, se hacen reaccionar 28 gramos de nitrógeno. Nitrógeno siempre va de 2 en 2, como todos los gases, con 9,02 gramos de hidrógeno. Y pregunta, ¿la masa de amoníaco formada será? Este hay que ajustarlo, porque el amoníaco es NH3. Pero como yo soy muy listo, aquí pongo un 3, aquí pongo un 2 y aquí pongo un 1. ¿Sí o no? Está bien, ¿no? Está ajustado. Hasta que yo me la sé de memoria. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Lo hacemos por masa o lo hacemos por masa? ¿O por moles? ¿Lo hago por moles? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuánto se forma de NH3? Sí, esto está en masa, pero ahora casi con estas masas las pasáis a moles. Eso suponemos que el nitrógeno es el reactivo limitante y ya sale. Por ejemplo, si cada 28 gramos de nitrógeno. O no sale. Bueno, lo que se ve aquí claramente es que el nitrógeno era 14, ¿no? Que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. ¿Vale? ¿Sí o no? Línea de masas. Este es mi truco, ¿vale? Yo hago una línea de masas y con esa línea hago reglas de 3. Si 28 gramos de N2 reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, de H2, entonces 28 gramos de N2, que da la casualidad que es 28, reaccionarán con X. X es 6 y como la cantidad de hidrógeno es mayor, ¿cuál es el reactivo limitante? El nitrógeno, que es el que se gasta entero. Si lo hubiera hecho al revés, me hubiera faltado. ¿Hago la regla de 3 al revés? Sí. Yo puedo hacer 28 gramos de N2, que es lo que tengo, teniendo en cuenta que lo que es lo que tengo aquí, que 28 gramos de N2 reaccionan con 6 gramos de H2, tengo 6 gramos de H2. Y el resto, 9,02 menos 6, 3,02 gramos de H2 sobra. ¿Vale? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ve? Me gustaría que lo vieras al revés. Si yo hubiera supuesto que reaccionaban los 9 gramos de H2, yo hubiera puesto 9,02 gramos de H2 por 6 gramos de H2 reaccionan con 28 gramos de N2. Y entonces yo hubiera dicho, nueve coma cero dos por 28 partido 6, 42,1. Y yo hubiera dicho en ese mismo momento, quieto parado. ¿Por qué? Porque no tengo bastante N2. Pues nunca hubiera reaccionado completamente esto. Reacciona esto completamente y sobra hidrógeno. Venga, voy a sacar.